Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en las imágenes, hoy vamos a hablar del gecko tokay. En este vídeo voy a intentar recopilar la máxima información sobre este tipo de reptiles para gente que lo tiene o que quiere mantener este tipo de gecko, pues con esta ficha yo creo que quedará claro todas las necesidades que necesita en cautividad. Hablaremos tanto de reproducción, alimentación, terrarios, temperaturas, si necesitan luces, a ser nocturnos, no sé, cualquier duda que podáis tener sobre este gecko, en este vídeo yo creo que voy a intentarlo hacer lo más extenso posible para que no quede ninguna duda. Espero que os guste y nos vemos ahora. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Pues nada, vamos a hablar un poquito de la distribución. Este reptil en estado salvaje es propio del sureste de Asia, abarcando desde el noreste de la India, Taiwán, Filipinas, Indonesia, el sur de China, Camboya, Birmania, Nueva Guinea, Bangladesh, Tailandia, Laos, Vietnam, no sé, Nepal, un montón de sitios donde este animal lo podemos encontrar. Decir de este animal que es súper adaptable, como veis, se puede vivir en un montón de países diferentes. Y aparte de todo eso, la adaptación también la tiene a la hora de vivir, por ejemplo, en colonias humanas. Es fácil de verlos en poblados o en pueblos donde este reptil se siente a gusto a la hora de cazar y consigue la alimentación, aparte de su estado salvaje, que suele encontrarse pues sobre todo en bosques muy tropicales. Se trata de un gecko aplanado y robusto, como estáis viendo en las imágenes. Si os fijáis un poquito más en detalle, veis en el cuerpo que tiene como bultitos, esos se llaman tubérculos, los tienen así alineados en su piel. Si nos fijamos un poquito más en detalle, los ojos, como los veis, son bastante grandes, tienen la pupila vertical, eso indica que es un animal nocturno. Y luego los ojos, el fondo, es de un color amarillento. No tiene por qué serlo siempre en el color amarillo, pero como norma general son de color amarillo. El tema de los párpados no son móviles, digamos que no son capaces de cerrar los ojos. En el gecko leopardo, si os fijáis, es un gecko que es capaz de cerrar los ojos. Este sería más como un ciliatus. Como sabéis, el ciliatus, para lubricar los ojos, usa su lengua, pues este sería más o menos como él. El tema del tamaño de este reptil es bastante grande, es uno de los geckos más grandes del mundo, de entre 25 a 35, 40 centímetros, incluso hay registros de más grandes, pero bueno, por ahí queda la cosa, 35 centímetros sería ya un ejemplar bastante grande. Durante el vídeo veréis imágenes de diferentes tonalidades, eso quiere decir que hay bastantes mutaciones de este tipo de animal. Las mutaciones, digamos que son el patrón del animal, los fondos que tienen, las manchas, todo eso hace que sean diferentes, aunque sea el mismo animal, pues eso, las fases, lo que vulgarmente decimos fases o combos. En este animal, como siempre, los aficionados al final buscan pues eso, la exclusividad y el hacer animales diferentes a los que encontramos en la naturaleza. Y bueno, y la verdad que hay bastantes patrones y diferentes tipos de este gecko. Es interesante, más que nada lo quería decir porque a lo mejor estáis viendo que no se parecen unos a los otros y es eso, es por eso, por el tema de genética, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el vídeo. Una de las cosas que les hace más conocidos es el hecho del temperamento que tienen. Se les suele llamar gecko pitbull, imaginaos el porqué. Pensar que es un animal que no es nada tímido, pese a ser animales que no les gustan que sean nada tocados ni nada, pensar que si os coge y os muerde, si es un animal adulto, os puede hacer bastante daño. Cosas que hay que tener en cuenta sobre este reptil: cuando muerde no suelta, no es como otros animales que muerde y tiene luego el reflejo de soltar, sino que se queda enganchado y no suelta. Para que no suelte, esto tenerlo en cuenta, personas que lo tengáis o que vais a tenerlo, para que os suelte tendríais que, por ejemplo, ponerlos encima de, si por ejemplo os muerde en un brazo, pues ponerlo en un sitio donde él se pueda estabilizar y a ver si de esa manera, el sentirse, digamos, cómodo, estando apoyado, pues os suelta. Eso siempre tenerlo presente. Luego podéis hacer más cosas, pulverizarlos con un poquito de agua y ya como última opción,
Hay gente que les puede pasa un palillo, por ejemplo, con un poco de vinagre, que creas que no les hace reaccionar porque es un olor muy fuerte y a lo mejor te abre la boca. Bueno, son truquillos, pero para que lo sepáis, que son animales que su mordedura no es venenosa, eso ya lo sabemos, pero sí que es verdad que es bastante dolorosa. Más cosas curiosas sobre este reptil, el tema de que sean capaces de emitir sonido. Como sabéis, hay una parte de geckos que son capaces de emitirlo. Este es uno, la verdad que tiene uno de los sonidos más fuertes de todas las especies. De ahí viene su nombre, el tokai, digamos que sería el sonido que ellos hacen. Si los escucháis, sobre todo deciros que una manera de diferenciar de machos y hembras, digamos que el macho es el único que es capaz de emitir sonidos en esa frecuencia. Luego, por ejemplo, aquí estáis viendo digamos un macho y una hembra. El macho siempre es más robusto, la cabeza es mucho más ancha. Luego también el tema de los poros femorales, tenemos que darle la vuelta en la parte trasera de las patas. Casi siempre los machos lo tienen mucho más pronunciados, incluso la hembra a lo mejor ni los tiene, o si los tiene, los tiene mucho más pequeños. Serían una forma de diferenciar machos y hembras. Seguimos con más curiosidades antes de empezar con el mantenimiento en cautividad. Por ejemplo, para saber si tu animal está receptivo, que se puede dejar más o menos manipular, el hecho de que estén oscurecidos quiere decir que están estresados. Si están así, mejor no interactuar con ellos. También os digo que no es un animal para interactuar con ellos mucho, es un animal más para ver, para disfrutar de verlos en su terrario, más de visualización, más de manejo. Si queréis manejarlos, pues tendréis que poneros, por ejemplo, guantes que sean un poquito gorditos, como os digo, tienen bastante fuerza. Y cuando veáis que el animal está tranquilo, que tiene un color vivo, por ejemplo, como estáis viendo aquí en este caso, manipularlos poquito a poco, sin llegarlos a coger, los tocáis por abajo, la cabeza, por debajo de la cabeza también, tocarles un poquito la cola, poco a poco, para que el animal se vaya haciendo a vosotros. Eso sería una forma de que el animal interactúe un poquito con vosotros si queréis cogerlo, pero de todas maneras, como os digo, no es un animal que sea para cogerlo. Luego, el tema de las colas, como sabéis, son capaces de desprenderse de ellas, hay que tener cuidado con el manejo. Sí que es verdad que le vuelve a crecer cola, pero la cola nunca va a ser tan bonita como la que tenía, le saldrá una cola, pero no tan desarrollada. Como estáis viendo en las imágenes, es un animal que puede trepar por cualquier superficie. Digamos que sus dedos tienen unas laminillas o pelillos, por decirlo así, sin tecnicismos, ¿vale? Que son capaces de adherirse a cualquier superficie, sea lo lisa que sea. Eso siempre tenerlo en cuenta. Vamos ahora con el mantenimiento en cautividad. Los terrarios siempre tienen que ser más altos. Como sabéis, son animales que les gusta mucho trepar y necesitamos más altura que anchura. Si podéis darle las dos, tanto anchura como altura, sería pues lo mejor. Pero siempre fijaros en terrarios, por ejemplo, como puede ser este, que lo pongo como muestra para que tengáis una idea. La altura mínima debería ser 60, aunque si le dais 80 o mucho más, como siempre, mucho mejor. También hay que tener en cuenta que son animales que podéis mantenerlo en grupo o en pareja. Si tenéis que juntarlo, es mejor tener, por ejemplo, una pareja más que dos hembras y un macho, ya que las hembras pueden pelearse por el macho. Yo, si tuviera que tener, pues o tendría un ejemplar solo individual o tendría macho y hembra. Luego, el tema de la anchura siguiendo con el terrario, pues por ejemplo, 80 de alto por 60 de largo por 50 de ancho sería perfecto para tener una pareja. Y para tener animales solo un ejemplar, pues por ejemplo 60 por 50 por 60, algo así también estaría bien. Como os digo, si podéis darle más altura, pasar del metro, sería mucho mejor, pero bueno, entendemos que los espacios muchas veces es difícil dar terrarios tan grandes, pero con estas medidas no es un terrario que digamos que sea exageradamente grande y podéis mantenerlos en perfecto estado. El tema del sustrato, yo usaría, por ejemplo, fibra de coco, alguna turba natural, siempre lo que usamos normalmente en terrarios tropicales. Pensar que la humedad de estos animales está entre el 60 y el 80%, por ahí va la cosa. Tenemos que jugar siempre entre los 60 y el 80% de humedad. El hecho de tenerles plantas naturales hará que la humedad siempre esté un poquito más alta y nos la mantenga mejor. Luego, las pulverizaciones habría que hacerlas pues a raíz de la humedad que tengamos en el terrario.
Si necesitamos en el ambiente donde lo tengamos, en la habitación donde lo tengamos, si nos aguanta bien con dos pulverizaciones, por ejemplo, para mantener un 70%, pues dos veces al día pulverizaciones. Si luego no queréis tenerlo que pulverizar tantas veces, podéis montarle el sistema de lluvia. En el canal tenéis cómo montarlo. Acordaros que yo más o menos tengo tutoriales de todas las cosas para el montaje de terrarios. Echadle un vistazo. Y eso, pues eso, tenemos que mantenerle siempre esa dicha humedad, porque si no, finalmente estos animales retienen la muda, tienen, por ejemplo, problemas respiratorios si no les mantenemos esas humedades tan altas, ya que ellos lo necesitan para que estén en perfectas condiciones. Eso siempre tenerlo presente. Las temperaturas en el terrario deben rondar entre los 24 a 32 grados más o menos. Digamos, en la zona más fría del terrario, teniéndolos en 24, 23 grados, 25 grados aproximadamente. Y luego, lo que es el extremo más cálido, entre 29, 30 grados estaría bien. Si le podemos dar un punto focal de 31, 32, digamos en un punto donde es el más caliente del terrario, donde él pueda subir a lo mejor a una rama donde esté más cerca del spot de calor, eso también le iría bien. Y como os digo, sería más o menos ese tipo de calor que necesita, ¿no? De temperatura. Y luego por la noche se puede extender hasta los 20 grados centígrados. Pueden aguantar o sea, pueden aguantar temperaturas mucho más bajas, pero yo lo rondaría eso, los 20-21 grados sería perfecto, no haría falta el tema de bajarle más la temperatura. Una cosa que se me pasaba en el tema de cuando pulvericemos el agua, aparte de la humedad, ellos también beberán agua de ese rocío. Difícilmente beberán de recipientes con agua. Podéis probarlo, tenerlos en un recipiente con agua a ver si beben, pero como por ejemplo pasa con camaleones, cuando pulvericemos o con el agua que quede en el cristal o en la malla donde los tengamos, pues ellos cogerán y con su lengua absorberán esa agua a través de esas pulverizaciones. En el tema de iluminación no necesitaríamos nada más, solo el spot de calor. Si queréis poner un fluorescente para que hagamos el fotoperiodo de noche y día sería mucho mejor. También así el animal pues se sentirá como más en la naturaleza. Luego sí que es verdad que hay gente bueno, que no les pone tema de UVA, no sería necesario porque es un animal nocturno, pero si queréis ponerle un 2.0 o 5.0 como componente o un suplemento más en el tema de iluminación, si tenéis la posibilidad de hacerlo, nunca le vais a hacer ningún mal. Y como el animal estará siempre pues por el terrario, si le da esos rayos de 2.0 o 5.0, pues le irá mucho mejor para su metabolismo. Vamos ahora con la alimentación. Deciros que no es una especie insectívora, es un animal que come muchísimo. Hay que tener un poquito de cuidado a la hora de alimentarlos, porque si no se os pueden poner demasiado obesos. La alimentación más o menos en un ejemplar adulto o semiadulto, cada 2 o 3 días tendría más que suficiente. No os paséis a la hora de alimentarlos. Como os digo, son bastante glotones. Le podéis dar como base, pues serían los grillos, las cucarachas, saltamontes, todo eso sería perfecto para ellos. Incluso puede darle lombrices, no sé, hay un montón de insectos que pueden comer. Incluso pueden comer a otros reptiles. Lagartijas de pequeño tamaño, pero bueno, normalmente en cautiverio ya sabéis que a no ser que sea una especie que solo coma ese tipo de alimentación, pues no se la daremos. Nos basaremos más que nada en el tema de insectos con este tipo de reptil. Luego, por ejemplo, en animales que están para criar, hembras sobre todo, se le puede dar algún pinky, lo aceptarán de buen grado. Ya sabéis que el pinky pues tiene bastante calcio, también tiene mucha grasa, pero bueno, para cuando están en tema reproductivo les irá bien, pero yo como base nunca le daría pues el tema de carne, ¿vale? Yo me basaría más que nada en insectos. Más cosillas que tenemos que saber sobre la alimentación, más que nada en suplementación, pues 2 o 3 veces a la semana le daremos el calcio espolvoreado con la presa y luego una vez a la semana aproximadamente pues le damos un multivitamínico que incluya el D3. Un apunte que quiero hacer sobre la suplementación en el tema de multivitamínicos y por ejemplo del calcio, cuando son animales juveniles o por ejemplo hembras que están en época de cría, pues le daremos más asiduamente para el tema de que se forme mucho mejor el tema por ejemplo de los huevos del calcio de la hembra y para que tenga más suplementación vitamínica y en los pequeñitos igual, pues el hecho de que los suplementemos con más cantidad
haremos que su formación del esqueleto sea mucho mejor y hay que darle pues un poquito más de veces, ¿vale? El tema de reproducirlos no es muy complicado. Digamos que tendremos que hacer, pues como se hace como con todos los reptiles, el hecho de hacer una bajada de temperatura y de luz y luego durante unos meses ir subiendo poquito a poco el tema de, pues bueno, del tema de humedades, como más lluvias, como si fuera en su estado natural, y ir subiendo pues lo que es el fotoperiodo. Tampoco me voy a extender mucho en el tema de la cría, pero bueno, que sepáis que es más o menos como todos los reptiles. También es verdad que estos reptiles muchas veces no hace falta que hagamos el tema de subidas y bajadas de luz y de temperatura y pulverizaciones. Son capaces de reproducirse en cautiverio manteniéndole siempre las mismas temperaturas, las mismas condiciones. Pero si queremos tenerlo de una manera pues más organizado y más controlado, pues deberemos hacer eso, las bajadas y subidas de temperatura y de fotoperiodo. La incubación de los huevos, más o menos entre 26 y 30 grados sería lo correcto. Dependiendo la temperatura que le pongamos, saldrán más hembras o más machos. El tiempo de incubación, más o menos, dependiendo también la temperatura, pero ronda los 3 meses. Puede variar 2 meses, 3 meses, incluso más de 3 meses. Depende mucho el tema de, pues eso, de la temperatura que le mantengamos en la incubadora. Bueno, yo creo que voy a ir dejando ya por aquí el vídeo. Creo que es bastante extenso, yo creo que hay bastante información sobre este gecko. Cualquier duda o sugerencia, ya sabéis, me lo podéis dejar abajo, que lo contesto a todo. Eso sí, voy a intentar solo contestar en el canal. Voy a intentar de ya dejar de contestar pues por privado, porque finalmente es una locura la cantidad de mensajes que me llegan. Y si contesto pues aquí en el canal, queráis que no, queda reflejado, mucha gente ya ve la respuesta que ya he dado y ya no me la vuelven a hacer. Yo creo que es interesante el hecho de que me voy a centrar solo en contestar a los vídeos pues aquí en YouTube. Por mi parte nada más, sobre todo suscribiros y nada, y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.